nos estamos preguntando con qué desayunó Luis Ventura hoy a la mañana. El chabón se materializó ante las cámaras con un endemoniado ventilador y salpicó a todo el que se le cruzara, comenzando con Marcelo Tinelli y su ejército de supuestamente cachondos productores y toda la fauna mediática de gatos que se habría visto beneficiada por el tan mentado casting sábana, ¿viste? Yo voy a decir una cosa. Tinelli se bajó a más de la mitad de las que participa. ¿Sabés dónde te enterás de esas cosas? En Punta del Este. No, en las giras de teatro. Te aburre y entonces empezás a... En el micro, empezás a hablar boludeces. ¿Qué estás hablando, boludo? Porque ya estás podrido de ver campo y campo y campo. Entonces empezás a hablar de garcha. Recogerlas. Ja, 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 ja. Todo el séquito de Marcelo. También. Esos son los que comen. Salame, no, choricito hervido. Y eso sí, más de la mitad de las chicas que pasaban por el certamen de Tinelli estuvieron con los productores. Vamos a repetirla. Coincido. Y te voy a decir una cosa, y no lo hacen bien. Juegas como el culo. No lo hacen bien. No le interesa hacerlo porque bien. Porque se cagan en la imagen de Marcelo. No está mal que si pueden picotear, picoteen. El tema, ¿cómo picotean? Con honor. Picotean cagando gente. Y eso no está bueno. ¿Sabes por qué? Porque especulan con la fuente de laburo, la necesidad, con la guita. La billulla, el fazuli. Y ahí caga gente. ¿Por qué? Vení, si me la chupás. Tocame toda. Te portás bien, seguís. Te portás mal, en la primera te rajas. Bueno. Si se da, se da. Y si no se da, mala suerte. Y una vez que el intruso número 2 de la tele dio rienda suelta a su desenfrenada lengua, los muñecos empezaron a caer de aún. Y fue develando todos los secretos mejor guardados de un periodismo al que ya sabemos no le gusta guardar ningún secreto. Me trajeron el dato... que lo estamos siguiendo, no sé si lo voy... de la novia... ¿Qué va a ser? ¿La vida es así? De un famoso cantautor, un tipo muy popular... ¡La reina de la bailanga! Que está en pareja con el tipo, que no lo deja porque tiene miedo que se suicide el tipo. La mina tiene, está saliendo con un futbolista. 4 copas alcahuete. ¿Sabés los turros que vivían de Maradona? No hacerlo con la tapa. ¿Sabés la foto que me trajeron un día de Maradona? Acostado en una cama, dado vuelta... acostado, y si querés te traigo la foto, con un sándwich mordido al lado de la almohada, durmiendo así, con la boca abierta, con la baba que se le caía, el sándwich mordido por la mitad de mortadela. ¿Sabés que se la vendió? Un amigo. No se rompen códigos de las personas. Pero se ve que hasta ahí los efectos del desayuno no habían explotado en toda su real dimensión. Porque si lo que ya había dicho era medianamente fuerte, ni quieran saber cómo siguió la mañana de Luisito. A ver quién se anima a darle un par de pitadas a este Ventura sin filtro. Crónica publicó la mató Crónica. No, ¿sabés quién lo mató? El narcotraficante, el líder, eso lo... Y los hijos de puta de amigos que se disfrazaban y no la sacaron de la droga. Tenés razón. Los que después hacían carta y llora y dicen, no doy nota porque vos publicás. Anda a cagar, salva a tu amigo, el hijo de puta Gerardo Sofoy, que vaya a cuidar al hijo. Hijo de puta, anda a cuidar a Gustavo, turro. Esos tipos, a esos hay que desenmascarar. A ver. Que no lo reciben ni le atiende el teléfono. ¿Te quedó claro? Lejos de calmarse y bajar un cambio, el enajenado periodista de espectáculos redobló la apuesta y cambió el ventilador por una ametralladora de muy grueso calibre con la que disparó impiedosamente contra gente que no conocemos. Eso sí, les tiro un dato. Mepa, que no le cae nada bien esa gente a Luisito. Publiquemos cómo son las cosas. A Juan Castro lo reventaron y le sacaron ventaja a todo. La productora hija de puta que lo produjo, la pantalla que hizo la conferencia... Digamos cómo fue la historia, ¿entendés? Que lo cagaron desde los tipos que estaban al lado de los que decían que lo querían hasta lo que le hicieron hacer una conferencia de prensa cuando salía de estar internado. ¿Sabés por qué? Porque no facturaba el tipo que lo reemplazó. Entonces no jodamos más. Juan Castro tenía la cuenta. Cuando fueron a ver la cuenta no tenía un sope. La hija de puta de la psicoterapista esta que tenía que ser de acompañante... Un tipo terapéutica. ¿Terapéutica? Esa turra. ¿Sabes lo que hacía? Juan Castro no podía manejar, porque era un tipo que vivía drogado. Le quería vender el auto. No, a ver. Hija de puta. Yo no tengo esa información. Te doy el nombre si querés. Yo lo que te digo. El turro del psiquiatra. ¿Eh? Yo lo que te quiero decir es que a veces. Lo chantajeaba. No, está bien. Lo chantajeaba. Le voy a contar lo que hiciste vos con tu papá, le decía. Un padre a un hijo. Además, está en el juicio que presentó el turro. Donde está abrazado con Juan Castro,
enamorándolo. Volviendo al principio y más allá de lo que Ventura haya o no desayunado, lo que acá queda claro es que a la hora de hacerte de enemigos, ni se te ocurra ponerlo en la lista, Luisito Ventura. Es peor que te agarre un tren.